Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan, por favor? Hola, hola. ¿Me escuchan, por favor? Muy buenas tardes. ¿Me escuchas, buenas tardes, amigo? Beto. Buenas tardes. ¿Me escuchas, Jorge? Bien, en primer lugar, ante todo, muy buenas tardes a todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Un saludo cordial a cada uno de ustedes en nombre de nuestra Municipalidad Distrital de Carmen Alto, en nombre del señor alcalde y también en nombre de todos los trabajadores y funcionarios. Mil disculpas, parece que ha habido una confusión de link, por favor, la reunión estaba prevista y en último minuto hemos tenido esos percances. Pero ya me parece que la gran mayoría de los miembros están presentes, a la cual tenemos hoy programado la segunda sesión ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Pero antes de ello, por favor, voy a permitirme mencionar de que tengo a la mano, no sé si puedan observar, un memorando, por favor, que el señor alcalde, por un tema de emergencia, se me ha delegado porque él ha viajado a la ciudad de Lima para poder realizar este trámite, sobre todo de este proyecto de seguridad ciudadana que está en la última fase. Entonces, justamente lo han llamado para ello, entonces esperamos, Dios mediante, que este anhelado proyecto para poder mitigar los índices de inseguridad pueda ser positivo. En ese sentido, quisiera mencionar a todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, si por favor me autorizan para poder llevar esta reunión. Tengo voz y voto, como vuelvo a reiterar, tengo este memorándum facultado hacia mi persona para poder llevar la presente reunión en lo que es el informe de las actividades del mes de marzo y abril que corresponden a la segunda sesión ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y como tal tomar algunos acuerdos que a él inmediatamente se le socializará terminado esta reunión. Señor secretario, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor subprefecto. Ante todo, muy buenas tardes a todos los miembros y presentes que están en esta reunión. Señor secretario, como sabemos muy bien, todos los miembros, sabemos muy bien de que según el reglamento, el señor presidente debe estar presente en la reunión, pero tratado el caso de que está ausente por una cuestión de emergencia, se puede obviarse o se puede justificarse. Ya dependerá de los demás miembros. Nada más. Muchas gracias. Correcto. Muchas gracias, señor subprefecto. Por eso hay un documento facultándome a mi persona. En todo caso, también se estará presentando de repente a todos los miembros enviando este documento y sobre todo la razón del viaje y la ausencia. Se está justificando ello, como lo he mencionado anteriormente. ¿Alguna otra participación, por favor? No sé si está la representante del Ministerio Público, por favor. Buenas tardes, señor Betito. Esto considero, y con todos los miembros de la reunión, considero que si hay un documento, pues sí procede, ¿no? Y continuaríamos con la reunión en mérito a ese documento que usted menciona. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos. Entonces, en todo caso, ya, salvo que haya otra oposición para poder hacer el correspondiente llamado de lista a todos los miembros y poder empezar. Bien, en todo caso, muy buenas tardes. Estamos nuevamente, menciono que estamos para poder llevar a cabo la segunda sesión ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana correspondiente a los meses de marzo y abril, según la estipula la norma, la 27.933, cada dos meses se realizan las sesiones ordinarias para dar cuenta de las actividades diversas desarrolladas en materia de seguridad ciudadana. En ese sentido, voy a permitirme a dar a la lista correspondiente de todos los asistentes. En este caso, el doctor Jesús Luis Yayao y León, presidente del comité, me delega las funciones a mí. La doctora Ana María Jauregui Zúñiga. Doctor, disculpen, la doctora Ana María se encuentra de vacaciones, se hace presente la doctora Denise Guamán en esta oportunidad. Gracias, presente. Muchas gracias, doctora, está presente. El mayor PNP Omar Antonio Nieto Hinojosa.
de la comisaría de Carmen Alto, por favor. Presente, Beto, pero el mayor ahorita está en una, está conversando, ahorita se va a incorporar a la reunión. Ya, ok, muchas gracias. La doctora Gisela Alarcón García, juez de paz letrado del Instituto Carmen Alto. Muchas gracias, doctora. Los cargas registro. El Guillermo Camasca Mijahuanca, subprefecto del Distrito Carmen Alto. Presente, señor secretario. Muchas gracias, señor subprefecto. El doctor Edme González Aedo, gerente de Paz Carmen Alto. Clas de Carmen Alto. No está presente. El profesor Luis Aranga Abregú, director de la institución educativa José Graviel Condorcanqui. Presente, señor secretario. Muchas gracias, profesor. Licenciada Carolina Vila Torres, responsable del Centro de Salud Mental Vista Alegre. Presente. Soy del Centro de Salud Mental. Presente. Muchas gracias. Licenciada Julia Caballero Pecho, promotora del Centro de Emergencia Mujer. Presente, licenciado Beto. Muchas gracias, licenciada. Profesor Freddy Aroni Guamaní, director de la institución educativa Abraham Valdelomar. Presente. Muchas gracias, profesor. Sósimo Mendoza Fernández, presidente del Frente de Defensa de Carmen Alto. Presente. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Edgar Wilcas Villalba, gerente del Centro de Salud Vista Alegre. Bien. Centro de Salud de Vista Alegre. No está presente. Gerald Giovanni Vicente Sánchez, coordinador distrital de la Junta Vecinales. Presente, licenciado. Muchas gracias. Patrocinia Carrión Calderón, responsable del CEDIF INAVIS de Ayacucho. Presente, licenciado. Muchas gracias. Y para poder de repente mencionar que por favor tenemos un nuevo integrante, en todo caso eso se estaría supliendo porque el coordinador que es Gerald Giovanni Vicente Sánchez es ya coordinador provincial a la cual se ha elegido o, como coordinador distrital de la Junta Vecinales al señor Gilmer, que está que también está presente, por favor. Señor Gilmer. Buenas tardes, licenciado Beto, y a todas las juntas y a los organizadores más que bien, estamos presentes. Bien, habiendo... Parece que también el doctor Edme Aedo está presente, por favor, del Clas Carmen Alto. Así es, buenas tardes. Estamos presentes, soy el nuevo gerente del Clas de Carmen Alto. Buenas. Muchas gracias, doctor. Bien, hay un coro correspondiente, solo faltando el Centro de Salud Vista Alegre, a la cual vamos a proceder con la reunión de hoy día y sobre todo mencionando de que hay un coro correspondiente. Bien, voy a permitirme, por favor, llevar la reunión mencionando de que, por favor, vamos a dar rápidamente todas las actividades desarrolladas en el mes de marzo y abril. Bien, vamos a empezar. Ahí tenemos ya la diapositiva. Por favor, ¿se puede visualizar? Sí, licenciado. Ya, muchas gracias. Entonces, empezamos. Bien, segunda sesión ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, CODISEC, correspondiente a los meses de marzo y abril del 2021. Acuerdo de la sesión anterior, realizar operativos constantes en los diferentes rubros con la participación del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú,
Cuerpo Serenarco, entre otras instancias. El otro de los acuerdos es programar visitas con las autoridades a las juntas vecinales y fortalecer que ya cumplieron su periodo para reactivarlos. En este caso también mencionando de que sobre todo las visitas a nuestras comunidades en la cual se ha desarrollado el trabajo. Otro de los acuerdos es programar una charla en temas de violencia familiar con organizaciones sociales de base, Club de Madre, Vaso del Lecho y las juntas vecinales. Bien, estos son los tres acuerdos puntuales que hemos tenido en la sesión anterior, a la cual voy a dar de manera resumida las actividades desarrolladas. Bien, como siempre, el tema de tenemos el patrullaje armado, en este caso el patrullaje Sin Fronteras, que se desarrolla todos los viernes con la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres, San Juan Bautista y Carmen Alto. Esto en el marco del convenio de cooperación interinstitucional de seguridad ciudadana entre los tres distritos. Aquí cabe mencionar y quiero poner en conocimiento a todas nuestras autoridades en una intervención, en un operativo que se ha desarrollado la semana pasada, lamentablemente un personal de nuestro miembro de Serenazgo ha sido agredido físicamente. Y ustedes pueden observar ahí cómo ha sido agredido y se ha atentado contra la vida de un personal de Serenos. Y quiero poner en conocimiento de todos los miembros y pedir, no sé, qué es lo que está pasando en nuestra población, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto ensañamiento? Porque nosotros cumplimos solamente lo que dice la norma y trabajamos en bienestar de la población. Entonces, esto ya está en el Ministerio Público. Se ha denunciado y esperemos que por favor se dé todo el tratamiento respectivo y se pueda sancionar ejemplarmente, porque no podemos perder principio de autoridad y sobre todo no pueden atentar contra personas que realizan sus trabajos correspondientes, ¿no? Esto tiene conocimiento la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito, en la cual ha delegado un fiscal de turno, a la cual también se le ha agredido, ha sido agredido San Juan Bautista, el responsable de seguridad ciudadana, y también de Andrés Avelino Cáceres y la peor parte de nuestro Sereno del distrito de Carmen Alto, ¿no? Entonces, y pareciera que uno de los efectivos o este señor que ha agredido tiene pues familiares policía, la cual querían manejar o querían encubrir, a la cual yo como responsable he pedido toda la severidad del caso, incluso esto ha salido por los medios de comunicación, a la cual pongo en conocimiento de ocurrir cualquier incidencia en adelante a todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad, porque también ustedes tienen voz y voto para poder opinar en este tema. Bien, en cumplimiento de nuestras funciones hemos sido agredidos y, bueno, pongo en conocimiento, ¿no? Entonces, el patrullaje integrado que se realiza con la Policía Nacional del Perú los fines de semana, los viernes, sábado, domingo, a partir de las 11 hasta las 10 y media de la noche, hasta las 12, sobre todo focalizando los puntos delictivos y de riesgo de nuestro distrito de Carmen Alto, ¿no? Siempre incidencias a diarios, pero gracias a Dios todavía en nuestro distrito de Carmen Alto estamos tratando de poder controlar y poder de repente trabajar en este tema, y no es como en otros distritos que tenemos muertes, asesinatos, de repente no marcas con motos lineales, estamos tratando de poder controlar ese tema, ¿no? Entonces, aquí también las actividades, los operativos en los diferentes rubros. Esto es un trabajo coordinado con el Ministerio Público, el tema de la comisaría, el tema de la oficina de rentas, ¿no? Para poder realizar el trabajo a lo que son estos locales que siguen expendiendo bebidas alcohólicas a pesar del estado de emergencia que vive nuestro país a través de COVID-19, ¿no? Para la cual hemos clausurado, hemos decomisado sus productos o sus bienes para sancionarlos administrativamente. De igual forma, otro de los puntos que se ha desarrollado es aquí en coordinación con las diferentes autoridades del Ministerio Público, la PNP, fiscalización, el tema de la fiscalización sobre todo a las boticas, que es un tema también latente y sobre todo para la manipulación de los precios de algunos medicamentos, productos que de repente, por la desesperación de la gente, puedan ser de repente
vendidos o de repente aprovechados en ese momento. Entonces se está dando constante fiscalización estos temas, ¿no? Entonces otro de los puntos que hemos intensificado, y seguramente ustedes son testigos de que se está desarrollando este trabajo constantemente en articulación con las diferentes autoridades, es operativo de transporte público, a los transportes menores, motos lineales, taxis y combis, en la cual hemos pedido apoyo a la Municipalidad Provincial, a San Juan, al Andrés Avelino Cáceres, con el Ministerio Público, con Seguridad de Estado, para ver el tema de la permanencia de las personas extranjeras, para poder su situación migratoria, y hemos conducido a dos venezolanos, en este caso a Seguridad de Estado, para su tratamiento respectivo, ¿no? Entonces, sobre todo, hemos intensificado en estos puntos del Arco, a Cuchimay, en donde que también se ha focalizado este punto. Me parece que han alquilado un local donde no están viviendo estos señores. No tenemos nada en contra, pero los vecinos nos reportan que siempre están armando fiestas sociales, no algunas actividades que van en contra de las normas. No estamos tratando de poder dar seguimiento y estamos intensificando estos operativos. Ahí podemos ver las motos, las unidades de transporte público invocando. Pese a ello, siempre hay quejas, señoras autoridades, en este tema de que los transportes públicos, sobre todo en este caso los combis, la ruta 18, la 21, que hacen pues una ruta de hacia Yanama, aún no tienen los implementos no necesarios, ¿no? A la cual se le ha exhortado e incluso se le ha dado su sanción respectiva, y ellos están advertidos que, por ejemplo, esta semana que viene igual se va a continuar, y estamos tratando de poder controlar este tema, ¿no? Ahí podemos observar incluso algunas motos, incluso hemos venido con las grúas de la Municipalidad Provincial para poder llevarnos las motos que no tienen licencia, que infringen la norma. Constantemente se está verificando este tema. Igual nuestras rutas de transporte público, estas son las rutas que más dolor de cabeza nos está trayendo, y ya se le ha exhortado, y también la próxima semana tenemos una reunión con todos los gerentes para poder conversar este tema, ¿no? Ahí podemos observar de igual forma las fiestas sociales, los cumpleaños, que sí, se siguen desarrollándose, pero siempre nosotros pendientes de todas estas reuniones, y sobre todo en salvaguarda de nuestra población, y sobre todo para mitigar los contagios del COVID-19, estamos trabajando con ello, y encontramos jóvenes, lamentables menores de edad, donde hemos puesto a disposición de la Fiscalía Familia en la comisaría y entregado a sus padres, y en ello tenemos constante monitoreo del distrito, y si hay alguna incidencia de parte de ustedes que tengan conocimiento, igual agradeceré poner conocimiento al central de Senazgo para poder tomar las acciones correspondientes. Esto ha sido desarrollado el 13/3/2020, hace poco, en marzo, ¿no? De igual forma aquí, esto es un evento en el Cerro Acuchimay, donde a puertas cerradas se estaba desarrollando una tocada, ¿no? De supuestamente sin trago y sin nada de ello, pero ha sido intervenido y ha sido sancionado, ¿no? Que esto ha sido el 9/4/2021, ¿no? Entonces, se viene trabajando en este tema. De igual forma, ahí podemos observar, trasladar a todos estos señores que han infringido la norma, y sobre todo en este caso, esto, algunos puntos donde nosotros tenemos conocimiento y actuamos inmediatamente con el Ministerio Público, la Policía Nacional, incluso en esta casa donde podemos observar en la parte de la izquierda, hemos encontrado jóvenes con arma blanca, a la cual se le ha clausurado este local y también se le ha decomisado sus bienes, ¿no? Entonces, esto es por las lomas, por la vía policial, lo que se conoce, a la cual hemos intervenido también en un operativo sorpresa. Bien, otro de los puntos que tenemos monitoreando constantemente es el tema de los, sobre todo para ver el trata de personas. Nos han mencionado que en algunos hospedajes podría estar funcionando este tema de lo que es trata de personas, o, ¿no?, o personas que delinquen este tema. Entonces, hemos visitado a todos los hospedajes para ver este tema, en la cual no hemos encontrado ningún caso, ¿no? Pero sí hemos exhortado el cumplimiento de las normas. Primeramente, tener su apunte de cuaderno registro, anotar
si es mayor de una, con su DNI y no, ¿con quién va acompañado? Prohibido el ingreso de menores de nada. Eso ya tienen conocimiento nuestros administradores de estos establecimientos. El mercado que constantemente también estamos monitoreando, ahí incluso ustedes pueden observar que hemos liberado ese espacio donde a veces los mototaxis, los motos lineales, los carros se estacionaban, y hemos tratado de ordenar ese espacio y también igualmente a nuestros a aquella persona que se dedican a estos espacios a la venta de diferentes rubros, hemos mencionado que tienen que no tener la calidad correspondiente para la salubridad de nuestra población. Algunos kioscos que no cuentan con los con las licencias respectivas o de repente están expendiendo en este caso carne de mala calidad, les se ha sancionado. Ustedes pueden observar ahí que incluso se ha clausurado y se le ha sancionado administrativamente, ¿no? Ahí esto ya es cerca de las elecciones, con el Jurado Nacional de Elecciones, la Prefecta Regional, el Ministerio Público, la doctora Ana María, el alcalde, para ver los puntos de votación y para garantizar la transparencia y la democracia, y sobre todo para poder hacer un trabajo de los retiros de los panfletos, las banderolas, los avisos, ¿no? Para dar cumplimiento como parte también de nuestras funciones en materia de seguridad ciudadana. Y de igual forma ir retirando algunos pegatines de algunos espacios donde se ha encontrado, ¿no? En los lugares de votación, haciendo un trabajo articulado con todas las autoridades correspondientes. Ahí, con nuestras juntas vecinales, es lo que mencionábamos, estamos tratando de reactivar nuevamente las juntas vecinales que han vencido ya, porque creemos que la sociedad organizada es muy importante para poder apoyar, sobre todo en temas de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, creo que aquí, sobre todo, estos son los sitios en Yanama, los comités de autodefensa, y como ustedes saben, hace unos días atrás, ya los comités de autodefensa salió una norma que van a entrar a tallar y sobre todo van a entrar a apoyar en materia de seguridad ciudadana. Hay una norma que ha salido recientemente, que con la nueva ley del Sereno o Serenazgo, Servicio de Serenazgo, que tiene toda una normativa, seguramente vamos a estar exponiendo más adelante, porque todavía aún no ha salido el reglamento de la nueva ley. Y a nosotros nos orgullece que nuestras organizaciones, como los comités de autodefensa, y sobre todo más adelante se debe apuntar también en crear una ley de las juntas vecinales que puedan apoyarnos en materia de seguridad. Incluso se les faculta el uso de sus armas a los comités de autodefensa, ¿no? Entonces ahí nosotros reactivando, esto es en Yanama, los trabajos constantes que se viene desarrollando, ¿no? Entonces hay algunas reuniones que se tiene, por ejemplo, en tema de casos de violencia contra la mujer. Hemos convocado a los miembros de Vaso de Leche, Club de Madres, la Junta Vecinales, porque en nuestro distrito hay un alto índice de violencia contra la mujer y los grupos integrantes del grupo familiar. Entonces, hemos tenido casos, incluso ha habido casos en donde miembros del Club de Madres, dirigentes del Club de Madres, sufren este tema de violencia y por un tema de recelo no lo dicen. Y ese día nos ha complacido mucho en poder identificar dos casos que son de nuestras organizaciones sociales que están siendo víctimas de violencia familiar, y eso lo sabe perfectamente nuestra representante de el Centro de Emergencia Mujer. Vamos a tener que visitar, eso está pendiente, y creemos que esto nos han pedido que sea constante, porque ellos son los dirigentes. Por ejemplo, la Junta Vecinal en cada uno de sus sectores tienen que empoderar ese tema de poder vivir pacíficamente, y si hay cualquier incidencia, nosotros empezar a tallar y trabajar con las autoridades, ¿no? Entonces, es un evento que se ha desarrollado con nuestras organizaciones sociales, con gran participación, y también ahí con el apoyo del Centro de Emergencia Mujer, el Ministerio Público y el Centro o el CLAS Carmen Alto, a través de su psicólogo, ¿no?, que nos ha apoyado. Bien, este es otro de los también trabajos que se está desarrollando. Yo soy consciente de que de repente hemos abandonado a nuestros distritos, perdón, a nuestras comunidades altoandinas, como es Campanayos, Tambopuquio, Lejles Pampa, Casa Orjo, ¿no? Pero estamos reactivando, hemos tenido una coordinación la semana pasada y ya ellos están reactivando, y en una asamblea comunal van a nuevamente reactivar las juntas vecinales, y nosotros nos hemos comprometido a hacer una
próxima reunión con ellos y seguramente vamos a tener que invitar a los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana para que nos puedan acompañar y para que sean fortalecidos, ¿no? Estamos ahí con Tambopuquio, Campanayo, en un patrullaje y también aprovechando para tener una reunión para poder reactivar nuevamente las juntas vecinales en estos sectores. Bien, ahí esta última, que también creo que es una alegría para todos, el lanzamiento de la vacuna a nuestros adultos mayores de la tercera edad. Primero, desde los 80 no hemos tenido mucha acogida, pero desde los 70 ha habido una disposición de bajar a los 70 años y esto está hasta el día de mañana. Invocamos a nuestras autoridades si tienen ahí algún conocimiento de algún adulto mayor, si es que no pudiera pasarnos la voz también, y nosotros tenemos movilidades para poder desplazar a las autoridades para que ellos puedan ser vacunados. El tema es que de repente se han creado ese mito de que no, yo soy una persona adulta, esa vacuna está matando, no me puede vacunar. No, creo que son, no, si nos están poniendo esto, los especialistas en la materia que saben de este tema, es para que de repente tengamos, pues, no, un tema de, como un escudo, una protección frente a este virus, ¿no? Entonces, se está desarrollando esta vacunación en nuestra institución educativa Abraham Valdenomal, a la cual agradecemos al director por la predisposición prestada para esta actividad social en beneficio de nuestros adultos mayores, ¿no? Entonces, bien, de mi parte, señoras y señores, eso sería en cuanto pueda yo de repente disertar en todas las actividades que hemos desarrollado y hemos dado cumplimiento en diversos operativos que hemos tenido en diferentes rubros. También se ha dado cumplimiento al tema de lo que es se tenía como acuerdo el tema de las charlas con organizaciones sociales. Como vuelvo a reiterar, hemos identificado incluso en esa reunión personas que están siendo víctimas de violencia. El tercero, fortalecer nuestra junta vecinal y visitar a las comunidades altoandinas. Lo hemos hecho y lo hemos cumplido, y hay un acuerdo y un compromiso de poder reactivar nuevamente a nuestra junta vecinal en las comunidades. Pese de repente que estamos incumpliendo con las normativas donde nos mencionan que no debe haber reuniones, pero lo hacemos con todos los protocolos que dispone la norma. Mil disculpas a los representantes del Ministerio Público, de repente en algo estamos incumpliendo, pero hay una necesidad de que nuestras comunidades nos llaman para poder trabajar este tema de seguridad ciudadana, amigos y amigas del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias, y ahora sí vamos a dar paso a las participaciones correspondientes a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. ¿Alguna participación de los miembros, por favor, referente al tema o también, sobre todo, acotando y dar a, sobre todo, a los nuevos miembros que por función, en este caso el CLAS, al doctor Edme Aedo y también al nuevo coordinador de la Junta Vecinal del Distrito Carmen Alto, al señor Gilmer? ¿Alguna palabra, por favor? Buenas tardes, sí, buenas tardes, señor presidente. Quisiera de repente acotar a lo que ya usted ha dicho, y ante todo mis felicitaciones al gobierno local, al municipio y a esta organización de seguridad ciudadana, ¿no? Quisiera más que nada en el sentido de que en esta campaña de vacunación nosotros hemos desplegado de otra manera recursos humanos para cumplimiento, pues, de este objetivo que es la vacunación en primera etapa de los 80 años, ahora de los 70 años, y de repente se venga más. Entonces, el apoyo que hemos tenido por parte del gobierno local en cuanto a lo que es la organización, apoyo carpas, apoyo con lo que es los drenazgos, ¿no? En cuanto a orientación a nuestros adultos mayores, en la ayuda a los discapacitados y todo ello, ha sido, pues, una organización que hemos visto reflejada en el acto, ¿no? Y creo que han venido cumpliendo como tal. Esta campaña todavía termina el día sábado, entonces el sábado ya es el último, pero creo que de aquí adelante se van a venir más campañas. Yo pienso que de repente, de acuerdo a la logística, llegue la vacuna de repente para el grupo de 60 años y así va bajando. Entonces creo que tenemos que estar preparados, tenemos que estar organizados, ¿no? Y trabajo en equipo aquí en cuanto al distrito. Entonces quisiera
que esta organización siga, pues, ¿no? Por su intermedio, usted, de repente agradecer al alcalde a fin de que se siga con estas actividades, ¿no? Y más que nada también a todas las autoridades del distrito, dirigentes, organización de base, todos, a fin de comunicar que esta vacuna, pues, es para estos adultos mayores y en esta primera etapa, y que esto, pues, es para beneficio de ellos, ya que esta enfermedad está trayendo muertes, y más que todo en este grupo etario. El hecho de que tenga una vacuna va a ser importante porque esto va a disminuir los riesgos, va a disminuir la morbilidad y la mortalidad, ¿no? En este grupo etario. Entonces, en ese sentido, por un lado, quisiera felicitar. Asimismo, también quisiéramos nuevamente reactivar lo que es las juntas vecinales, ¿no? Lo que es la parte de seguridad en los centros poblados, en las comunidades, ¿no? Entonces, a fin de que podamos organizarnos, ya que no tenemos, pues, de repente efectivos policiales, ¿no? En cantidad para que puedan controlar estas actividades, como ya usted lo ha manifestado, de fiestas, poner orden ahí en cada zona. Entonces, a través de estas juntas vecinales, pues, fortalecer y hacer un trabajo en equipo. Gracias. Muchas gracias, doctor Edme Aedo. Creo que va a ser de mucha fortaleza su trabajo y sobre todo su aporte, en vista de que de verdad anteriormente habíamos tenido deficiencias en representantes de salud, en especial del CLAS, que es una institución importante para trabajar estos temas. Y seguramente con usted, por la predisposición que usted manifiesta en esta reunión, vamos a seguir articulando trabajo. Muchas gracias. Otra participación de los miembros. Adelante, por favor. Señor secretario, una vez más mi saludo. Adelante, señor subprefecto. Bien, más que un comentario, mi pedido, señor secretario, tres cosas puntuales. Acá en el frontis del mercado, a diario se ve las 24 horas estacionados vehículos particulares. No sé para qué han hecho el desalojo de comerciantes de esa zona y ahora se sirve de parqueo de cualquier persona menesterosa. Creo que la municipalidad debe tomar acciones a fin de poder ver en un buen uso esa plataforma, no para cocheras particulares. Segundo, por acá, por el Jirón Manco Cápac, entre la avenida Los Libertadores, en esa cuadra, más o menos a la mitad de cuadra, hay un domicilio particular donde realizan fiestas cada fin de semana, incluso creo toda la semana. Hay muchas quejas de parte de los vecinos. No sé si ahí ya han intervenido o qué sé yo, y se puede hacer un operativo a ese domicilio, porque ahí pernoctan varios jóvenes toda la noche. Y por tercero, acá en el Jirón Huancavelica, de la comisaría más abajo, en la esquina, hay un comerciante de venta de licores. No sé si su licencia es para venta de licores, pero el propietario hace también la venta de las 24 horas, y que eso también promueve que de personas de lo ajeno vengan cualquier hora de la noche. Eso está mal y eso también crea, pues, la inseguridad, señor secretario. Por favor, no sé si ese comercio se debe intervenir a fin de solicitar su licencia. ¿Para qué está ese negocio, ese giro de negocio? Es todo. Muchas gracias, señor secretario. No se le escucha, señor secretario.
Bien, mil disculpas, el micrófono está apagado. Sí, señor subprefecto, hemos tomado ya apunte de todo lo mencionado, vamos a tomar las acciones inmediatamente. Bien, el tema de los mercados, claro, hemos recuperado ese espacio. Seguramente no hay personas que todavía aún siguen de repente ocupando ese espacio, y con el área de transportes inmediatamente mañana voy a coordinar y para poder tomar las acciones respectivas. El del Jirón Manco Cápac, de igual forma, Jirón Huancavelica vamos a tomar, y agradezco a que las autoridades me puedan alcanzar estos puntos para poder nosotros inmediatamente tomar las acciones correspondientes. Muchas gracias. ¿Alguna aparecimiento de otra autoridad, por favor? A ver, adelante, por favor. Licenciado Prado, muy buenas tardes con todos los presentes en esta reunión. Gerald, muy buenas tardes. Bueno, como mencionaba el señor subprefecto, el tema del caos comercial que estamos afrontando, y en una situación en la que esta situación de la pandemia nos pone, creo que como autoridades se tiene que incidir en bajar el nivel de contagio. Si bien es cierto, todavía seguimos en el nivel extremo en cuanto a contagios en la región Ayacucho. Eso hace que también la normativa nos limite más. Entonces, se ve bastante preocupados que en el arco de Carmen Alto, en horas de la noche, se convierte en un mercadillo de estacionamiento de motos, comercio ambulatorio. No estamos en contra del comercio ambulatorio. De repente, el ordenamiento por parte de la municipalidad en un espacio más amplio, mejor distribuido, en la que no signifique riesgo tanto para los transeúntes como también en la situación de contagio. Si es que nuestra autoridad, Edil, en este caso la municipalidad, no toma acciones contundentes en este sentido, lamentablemente vamos a tener un crecimiento del comercio desordenado. Y cuando quisiéramos tomar acciones, va a ser pues bastante difícil, porque se van a empoderar de los espacios públicos. Inclusive ya tenemos ese tipo de problemas, ¿no? Ya se han presentado. Entonces, lo que sí quisiéramos es de que se intervenga por intermedio de la municipalidad, la sugerencia de servicios públicos, de comercio, en horas de la noche. A partir de las 5 o 6 de la tarde, el óvalo del arco de Carmen Alto se convierte en un caos, tanto en la cuestión de transporte como de comercio. Ahora, por otro lado, tenemos que también solicitar a la municipalidad, como también a la Policía Nacional, la situación del transporte. Tenemos demasiadas quejas de vecinos, de ciudadanos de nuestro distrito, en la que reportan el transporte de personas fuera de la capacidad permitida por la norma, exponiéndose a contagiarse. Entonces, en horas de la tarde, en horas de la noche, los transportistas hacen caso omiso a la situación en la que nos encontramos y llenan sus buses a doquier. Llenan cantidad de personas, y cuando alguien reclama, sin los protocolos de bioseguridad, sin mascarilla, sin el protector facial, ni nada por el estilo. Entonces, sería bueno que se realicen operativos en cuanto al transporte en esas horas, en la que la mayoría de transportistas incumplen la normativa vigente de bioseguridad. Por ese lado, algo importante que decía el doctor Adme Aedo del CLAS de Carmen Alto, y agradecer la predisposición también, de que por intermedio de las juntas vecinales debemos de
fortalecer nuestro accionar frente a la situación de emergencia, ¿no? Con actividades de sensibilización o llamado a los vecinos carmenaltinos a que cumplan las medidas de bioseguridad y la normativa vigente, ¿no? O también reportando pues las situaciones en las que se ponga en riesgo la salud de nuestros vecinos. Eso sería toda mi participación, licenciado Prado. Muchas gracias. No se le escucha. Bien, muchas gracias, Gerald. Gracias por también igual siempre estar preocupado por y muy inquieto por las cosas que suceden en nuestro distrito, y creo que de eso se trata, ¿no? Entonces, ya ha tomado el acuerdo. Lamentablemente, yo voy a ser sincero en este tema. No es mi competencia el área de los mercados, pero voy a tener que hacer un informe el área de desarrollo económico y mercado, en este caso, que tiene que ordenar y sobre todo a fiscalización para que se pueda accionar. Sí, en horas de la noche, pese que a nosotros hemos ido, ¿no?, a lo que es a este sitio del arco para poder exhortarlos, decirlo que por favor que se retiren, no hacen caso. O sea, estaremos haciendo un trabajo más ya drástico para poder retirar de este espacio, porque no queremos más adelante que pueda de repente ocurrir una tragedia, porque se está convirtiendo en una situación que es no intransitable este sitio, y voy a tener que hacer el informe correspondiente a la subgerencia de desarrollo económico local. Muchas gracias, Tierra. Adelante, alguna autoridad, por favor, la policía, el presidente del Frente Defensa, hay varias autoridades que estamos acá presentes. Palabra, aló. Sí, señor presidente, adelante, por favor. Bien, tengo usted buenas tardes a todos los miembros del CODISEC. Un saludarle a todos ellos. Quiero participar. Yo creo que señor Beto, nuestro señor alcalde, yo quisiera que tome nota, ¿no? Cada reunión, todos los miembros siempre manifestamos que exista principio de autoridad, pero a la fecha no existe, sinceramente. Hacemos los operativos inopinados, ¿no? Ahorita la Avenida Libertadores y arriba, sí, ya se convirtió en un mercadillo ya. Como dije, alguien también, el arco también se convirtió en otro mercadillo, ¿no? Y sinceramente acá el señor Caguana pues no está cumpliendo su trabajo, ¿no? Yo como Frente de Defensa, hace buen tiempo, y muchas veces he reiterado su cambio de ese señor, porque ese señor es pues, un abogado, no conoce de estos aspectos, pues, de mercados, de los ambulantes, ¿no? Entonces yo creo que es necesario hacer un cambio para oxigenar esta área con otro profesional que conoce la área, la materia, pues, ¿no? Por eso este señor también es responsable del medio ambiente, ¿no? Pero ¿qué estamos viendo ahorita allá por Chaquihuayjo? Ya toda esa calle, está lleno de basural, ¿no? Entonces yo creo que este señor necesita su cambio urgente con un personaje, un trabajador más activo, más dinámico, ¿no? Para que de esa manera, pues, haya estos espacios sean bien dados, señores, ¿no? Porque así no podemos trabajar, pues. Por decir, esa señora de esa esquina que ya tenemos conocida, que esta señora adquirió a los policías, al serenazgo, pero sigue ahí. El último operativo que he participado, según él, dice, se le ha dado 2 meses, ¿no? Pero hasta la fecha la señora sigue. Entonces, viendo, mire, esa calle está lleno de mercaderes, ambulantes, ¿no? Casi todo el día ya. Antes, otros días era solamente por las tardes, pero ahora es todo el día ya, todo el día. Entonces, yo creo que estamos acostumbrando, ¿no?, a las señoras ambulantes, donde se coloquen, bueno, no hay autoridad pues, en el municipio de Carmenal, no hay, ¿no? Entonces yo creo que desde acá pido una vez más, ¿no?, que el gerente de desarrollo económico debe ser cambiado con otro profesional que conoce la materia, pues, ¿no? Ahora, por otro lado,
También ahorita se está hablando, si bien cierto, están haciendo operativos, pero aquí en la plazuela de Carmen Alto, ya hace mucho también me he quejado, he llamado a los serenazgos, pero no vienen. Todos los viernes, los sábados, ya se convirtió en la plazuela de Carmen Alto una cantina, ¿no? Con altas músicas, ¿no? Esa es la familia Asto que vive ahí. Llegan, creo, sus sobrinos de otros sitios. Y todos los viernes ahí pues hacen su fiesta. Yo llamo al serenazgo. Hace último vino solamente dos serenazgos, dos trabajadores que no tienen autoridad, ¿no? Más bien se asustaron y, bueno, se han vuelto, ¿no? Yo creo que ese tipo, y estamos en una situación, en estos momentos viviendo, pues, por esta situación de la pandemia, eso nos preocupa, este contagio que puede. Y ahorita estamos llegando a un pico fuerte, alto, y sinceramente, pues, los compoblanos no escuchan, no entienden. Y las tiendas siguen vendiendo a cualquier hora de la noche, ¿no? Entonces, yo quisiera pedirle también que hagan, pues, los operativos por esta zona. Acá en Avenida Girón, Lucanas, hay unas tienditas. También todas las noches atienden ahí, ¿no? Entonces, yo quisiera pedirle, señor Beto, esto, bueno, ya no nos invitan a nosotros para hacer, yo participé cuando me invitan para hacer estos inoperativos, pero no participan en esta situación. Yo creo que estamos llanos de trabajar, poner orden en esta situación, porque sinceramente, pues, si bien cierto, estamos en una situación calamitosa por esta pandemia, pero eso no quiere decir que nuestros compoblanos hagan uso y abuso, pues, ¿no? Porque igual no necesito trabajar, me coloco por ahí, abro mi cantina a cualquier hora. No es así tampoco, pues. Pueden vender a cierta hora y cerrar, pues. ¿No le parece? ¿No? Nadie está en contra de eso, pero que haya orden, ¿no? Todos esos aspectos. Entonces, yo quisiera esa situacioncita. Ahorita, por otro lado, también hablamos de transporte urbano. Es un problema, sinceramente. De ahí se están haciendo los contagios. Yo, el quien habla, casi cada viaje yo discuto con el cobrador. Ahorita ni siquiera ya tiene cobradora, no tiene, para, por lo menos digo, y el alcohol, ya no hay alcohol, no hay nada, ningún tipo de protocolos, ¿no? Y está llevando lleno a los pasajeros. Entonces, ni siquiera ahí, más antes había el aforo, ponían su aforo, la cantidad, pero nada. Incluso en la línea 20 ahí son algo de 10 carros, 15 carros, solamente 6 tienen su autorización para la circulación, los restos no tienen, ¿no? Todo esto es un problema, sinceramente. Yo creo que, señor Beto, hay que juntarnos todos. Usted dijo que usted va a tener una reunión con los gerentes. Yo quisiera que usted me invite para participar también en esa reunión con los gerentes de los transportes urbanos para plantear nuestra posición y poner orden en esto, pues. Si bien es cierto, son empresarios, pero no quiere que haga, pues, abuso y use abuso de nuestros compoblanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Frente de Defensa. Igual, siempre agradeciendo la preocupación que usted tiene por el distrito, y hemos tomado minuciosamente lo mencionado, y ya creo que hay coincidencia en este tema del comercio ambulatorio. Seguramente vamos a estar convocando, y tema del transporte también, ¿no? Entonces, muchas gracias. Se ha tomado nota y seguramente ya vamos a tomar las acciones correspondientes. ¿Alguna otra autoridad, por favor? Licenciada Julia. Sí, disculpa, no sé quién también quería hacer uso de la palabra. Solo quería hacer algo breve. En la reunión anterior también tuvimos los comentarios acerca de las personas que hacen el comercio ambulatorio, ¿no? Por el arco, por algunas calles del distrito. Apelaría también que se considere, puesto que son muchas veces mujeres que tienen la carga familiar, solo de ellas depende, ¿no? El ingreso en sus hogares. No es que quieran hacerlo por faltar el orden en el distrito. Quisiera que se considere ese tema y se trate de darle una salida, no perjudicándolas tampoco. De repente se puede encontrar, no sé, algún mercado itinerante donde se las pueda reubicar, o mayor orden de repente, ¿no? Para no aglomerar personas, pero quisiera pedir que también se tenga en cuenta esta situación, porque son algunas personas que
conocemos, ¿no? Que ellas pues son padre y madre para sus hogares y necesitan de esta venta, ¿no? No tienen un puesto, no tienen un trabajo, un salario. Entonces, tratemos de, si bien es cierto, de cumplir con las normas, con las exigencias que marca el orden, la disciplina en el distrito, pero tampoco seamos ajenos, inherentes a la realidad que muchas familias viven en el distrito. Eso nada más, el licenciado quería poner también en la sala para tener consideración en ello. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Sí, justamente nosotros, y sí, sobre todo de nuestra formación social, siempre hemos avalado de eso, ¿no? Bueno, vamos a, en todo caso, sentarnos con todos los autoridades o los subgerentes, los responsables de cada división y subgerencia, para dar el mejor mecanismo para poder, de repente, entendernos entre gobierno local y nuestra sociedad. Muchas gracias por la sugerencia. Adelante, doctora Diniz, por favor, mil disculpas, estaba pidiendo la palabra. No se preocupe, gracias, licenciado. Algo pequeño nada más, ¿no? Primero, pues que tome nota de todas las dificultades que están señalando a fin de que les haga llegar estos alcances a las respectivas autoridades, ¿no? Para ya poner cartas en el asunto. Asimismo, sobre el tema del transporte, yo creo necesario que también a la par que se realicen los operativos, pues conversar con los gerentes, ¿no? De cada una de las empresas, hacerles llegar o capacitarles todas estas últimas modificatorias a fin de que también ellos conozcan las sanciones y no solo que sean sanciones quizás a los vehículos de manera individual, sino como empresas también, ¿no? Hacer un trabajo preventivo también con ellos, hablar y conversar con estas personas. Asimismo, también creo que es factible lo que mencionaban, el empoderar a las juntas vecinales. Creo que trabajando desde ese nivel también vamos a lograr muy buenos resultados, ¿no? Y bueno, a continuar con los operativos. Si bien es cierto, ha habido muchas dificultades por el tema de la pandemia, porque también pues estamos exponiéndonos nosotros también como autoridades, ¿no? Ya que lamentablemente la gran mayoría de las personas no están pues cumpliendo los protocolos ni las medidas sanitarias, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Pero sí yo pediría siempre con los protocolos, ¿no? Igual los serenos también se intervienen siempre con las medidas de seguridad necesarias, porque también son vidas humanas, tampoco hay que exponerlos en demasía. Justo hablaba de este tema con otros distritos y pues me dicen que hay mucho personal que se está contagiando, ¿no? Hay que trabajar, pero siempre dentro de los lineamientos sanitarios, ¿no? Finalmente, pues esto considero loable la labor. Ya estaremos trabajando en las siguientes semanas, como siempre cuentan con el apoyo de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito, y bueno, estamos prestos para seguir trabajando, ¿no? Y seguir mejorando todo el tema de seguridad a nivel del Distrito de Carmen Alto. Gracias. Sí, doctora, muchas gracias, de verdad, la sugerencia sobre todo de nuestro Ministerio Público en la parte legal es importante y nosotros respetuosos de ella. Y estamos, verdad, muy ya alegres porque ya ustedes entran de turno y creo que siempre con su despacho y sobre todo con la instancia del Ministerio Público de la Primera Fiscalía hemos trabajado de manera coordinada y hemos hecho buenos trabajos en este sector. Seguramente vamos a estar acudiendo al despacho de la doctora Ana María y a todo su equipo para trabajar este tema del comercio ambulatorio, el tema de transportes y todo ello, ¿no? Entonces, muchas gracias por las sugerencias vertidas en esta reunión. Bien, otra autoridad, por favor. Gilmer, muy buenas tardes, Gilmer. También presentarte como el nuevo coordinador distrital de la Junta Vecinal, que, por cierto, ni bien ha sido elegido como coordinador. También ya hemos empezado a desarrollar el trabajo, hemos visitado nuestras comunidades. Por cierto, él es un coordinador ad honorem, no es pagado por la municipalidad. Lo han elegido las bases y esto tiene conocimiento nuestra comisaría de Carmen Alto y ya hemos empezado a desarrollar el trabajo en las comunidades de Campanay, Octambupuquio, Lejlespampa, entre otros, y vamos a seguir fortaleciendo este tema, ¿no? Muchas gracias y muy buenas tardes, Gilmer, adelante. Muy buenas tardes a todos los miembros del CODISEC.
Antes que me olvide este punto, sobre las personas que están expuestas, vendiendo, o a los ambulantes, ¿no? Mi sugerencia sería que se le tiene que organizar una losa deportiva que tenemos ahí en el del Colegio Abraham Valdelomar en el frente, respetando las normas, todos los protocolos. Eso sería mi sugerencia, porque ellos necesitan, ¿no? Mientras que en esta pandemia a veces todos queremos trabajar. El otro punto sería respecto al transporte público. Yo también he vivido ahí, siempre a veces vengo en el transporte público, hay personas que el conductor o el cobrador no hace respetar, ¿no? Todos los protocolos, a veces suben sin mascarilla, para ellos sube, y también a veces cuando se le reclama, dicen pues a veces son malcriados, ¿no? También mi sugerencia sería, hay que capacitarlo a los conductores, tanto a los cobradores, con su respectivo carnet que porten, ¿no? El otro punto sería también las elecciones B. También a veces hay personas que desconocen dónde votar, y a veces la OMP está distraído, ¿no? Cuando ingresas a veces averiguar dónde voy a votar, en qué mesa me toca, ellos están al fondo, ellos deberían estar afuera. Otro, la policía también debe poner orden ahí, porque ese día no respetaron el distanciamiento. Tienen que poner orden la policía ahí, haciendo respetar el 1.5 metros de distanciamiento o 2 metros. El otro punto sería también en Acuchimay. Hace 2 semanas, como ciertamente hablaste, licenciado Beto, llamé a la policía, vino, sí, pero con respecto de los extranjeros. Los extranjeros ahorita nos está, quieren posicionarse en Carmen Alto, andan en motos lineales de a dos, y están arranchando esa hora de las 2, 3 de la tarde, ni siquiera es 10, 11, 12 de la noche o la madrugada, a partir de las 6, hace poco, también a la Serenazgo reporté que acá por la curva de la 8, a una señorita le asaltaron un celular. Eso era dos venezolanos, una moto lineal. Empezamos a hacer seguimiento, pero no hemos tratado de localizarlo. Entonces, eso también, licenciado Beto, hay que verlo. Las motos lineales con extranjeros, a veces también hay que intervenir en qué andan, todo eso. Hay que verlo. Eso sería mi participación. Gracias, señor licenciado Beto. Muchas gracias, Gilmer. Gracias también por la acotación, y seguramente sí, hemos tomado nota también. Y sí, hay algunos, de repente, movimientos de estas personas. Seguramente ya vamos a coordinar con Seguridad de Estado para hacer los trabajos correspondientes e intensificar estas motos lineales. Y yo felicito, ¿no?, a todas las autoridades que identifican estos puntos para yo coordinar con el personal de Serenos para poder inmediatamente hacer un patrullaje, y sobre todo tener estos puntos donde están concentrados estas personas. ¿Alguna otra autoridad? Nuestra comisaría, por favor, adelante. Beto, gracias. Buenas noches con todos los miembros del CODICE. El que les habla es la suboficial de segunda, Quispe Suque Nelia, encargada del área de sección de policía comunitaria. Algo breve nomás. Por parte de la policía, se está haciendo trabajos en parte de los constantes operativos que se está realizando en horas de la noche. Aquí hay personas que no respetan los toques de queda, porque los operativos son diarios. Se le está imponiendo las respectivas actas de infracción a las personas que no respetan el toque de queda. Y asimismo, se está coordinando con la municipalidad, Carmen Alto, con el secretario técnico, es el señor Beto, que se está reactivando las juntas vecinales. Ya ahorita hemos ido, hace poco hemos ido a las 2 comunidades de Tampopuquio,
y en la cual el señor ya en una reunión que han tenido el domingo pasado, ya habían conformado una junta vecinal en la cual me trajeron ya los documentos y en su momento se le va a entregar ya la subresolución. Asimismo, el señor Guilmer Retamoso ha sido elegido coordinador distrital del distrito de Carmen Alto, quien va a representar a las juntas vecinales, en la quien ya se le ha entregado su respectiva resolución que ya es nombrado ya. Asimismo, el señor Guilmer hoy día a las 6 de la tarde tiene una reunión con el coronel encargado de la división de policía comunitaria, en la cual él va a explicar los casos de inseguridad ciudadana que hay dentro del distrito de Carmen Alto. Todo lo que ustedes están diciendo, hasta sus quejas, todos los altos índices de robo, los hurtos que están, él le va a hacer llegar hoy día al coronel Kiko, encargado de la división de policía comunitaria. Por nuestra parte, con la doctora Julia Caballero, que es la encargada, la promotora del Centro de Detención Mujer, estamos en constantes, a veces, en charlas de temas de violencia familiar. Siempre a las reuniones que nosotros, a veces, vamos con las juntas vecinales, siempre se les habla de lo que es la importancia o cómo ellas pueden intervenir en casos de violencia familiar. Y eso se va a seguir trabajando, se va a seguir coordinando, porque nosotros debemos trabajar por zonas, porque a cargo de la comisaría de Carmen Alto está 4 distritos, y en las 4 distritos yo tengo que trabajar, y eso por eso a veces quizás hay zonas que todavía no hemos llegado, como decir, las charlas, las capacitaciones, pues se está llegando, señores, miembros del CODICE. Esa es por la parte de la policía, se sigue trabajando en beneficio de la comunidad del distrito de Carmen Alto. Muchas gracias. Muchas gracias, judicial. Agradecer también su participación en esta reunión. ¿Alguna otra autoridad, por favor? Bien, solamente para poder socializar a todo lo que han mencionado, señores miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, esperemos que, por favor, al envío de la documentación nos puedan apoyar. Pero sí, yo ya he tomado nota, en este caso, de todo lo que se ha mencionado, estos puntos donde han mencionado que hay comercio ambulatorio, que están, no se trata de poder de repente reprimir, ¿no? Vamos a tomar las mejores estrategias, pero sí también tenemos que ordenar nuestras calles, ¿no? Nuestras calles, nuestras avenidas. En ese sentido, nosotros ya hemos tomado apunte, entonces seguramente en los próximos días, y en vista que también la doctora Ana María va a entrar ya de turno, quisiéramos también hacer la coordinación respectiva y sobre todo una coordinación adecuada, ¿no? Como vuelvo a reiterar, no queremos exponer más también a nuestro personal, porque como vuelvo a reiterar, en la semana pasada ha sido agredido un personal de nuestro distrito de Carmen Alto, ¿no? Entonces, si no hubiera alguna otra más participación para ya tomar acuerdos, por favor, para desarrollar el trabajo, voy a solicitar la intervención de algún miembro más, si no, ya tomamos los acuerdos correspondientes. Disculpe, licenciado. Sí, licenciado Beto. Sí, sí, adelante. Si me permite. Adelante. Sí. Bien, creo que este tiempo muy bueno, con la participación de la mayoría de las autoridades integrantes de Códice Fernando. Sin embargo, sí, es lamentable el informe que usted nos hace llegar con respecto a la agresión física a los efectivos de nuestros efectivos, que ellos eran, pues, de verdad, sin escatimar esfuerzos, pero sin sumar esfuerzos. No sé la idea, si me vale, a través de las juntas vecinales. También hablaban este punto de toque de queda, el control esto. Mira, como nuestra comisaría está por la Avenida Libertadores, hay un escape, pues, prolongación a Gallo, ¿no? De la municipalidad de la plazoleta Carmen Alto, por ahí por arriba, subiendo por ahí, no sé, a estas horas de la noche suben, pues, autos, motos lineales, no sé si alguien vive por ahí, pero es como un escape por allí. Entonces yo un buen día decía, pues, a las 11:00, pasaban los autos, y
qué autos pasan por acá y por qué en esta esquina de Tapinsuyo y por venir de repente hacer un patrullaje, de organizarnos con los miembros de juntas vecinales y pararnos ahí. Y decir quiénes son, que se identifiquen, qué hacen. Bien, me parece que ha tenido problemas en el tema de del equipo audio. Sí, pero bien. Sí, licenciado, perdón, sí. Sí, disculpa, adelante. Sí, es el. Sí, entonces un poco decía eso, cómo evitar, quizás en esos también hay eso de los asaltos, finales altas horas de la noche. Entonces yo vuelvo a decir, esa zona yo veo es adecuado o pertinente esta de entre las esquinas de Porvenir y Tahuantinsuyo, por ahí están pasando, por ahí por la puerta de motocross, no sé si la ubican por ahí, por ese lado siempre frecuentan pasar altas horas de la noche. Eso sería mi sugerencia. Y por otro lado, de verdad, lamentable el hecho, pues, no sé, también se me venía hace buen tiempo capacitarlos también a los efectivos de Serenazgo en temas de primeros auxilios, de repente con la participación de los miembros de los bomberos, porque ahí también profesionales de salud que les puedan brindar esa capacitación al grupo de los efectivos de los serenos. No sé si vale la idea, bueno, es una sugerencia. Por otro lado, sí, es verdad que sí, nosotros como sociedad civil, pues estamos utilizando estas rutas urbanas, ¿no? Que acá, pues en nuestro distrito circula la ruta 8, 14, 17 y la 20, ¿no? Entonces, esto me dio mucho gusto, la participación del doctor Edme, capacitarlos a ellos en estos temas, pues estamos aún con esto de la crisis sanitaria en un tema que va en aumento, los casos COVID-19, entonces capacitarlos porque no están tomando. A veces a mí me toca decirles, sí son malcriados, son irresponsables, pero de repente con algunas capacitaciones pueden reflexionar, ¿no? Entonces, tallar en esos puntos realmente, sí, yo acoto también porque creo que me han antecedido también. Entonces, sería conveniente trabajar estos puntos también para sensibilizar también porque los jovencitos que trabajan pues como cobradores tienen desconocimiento, aunque conocen quizás un poco motivarlos, sensibilizarlos, capacitarlos a ellos. Y bien alguien, sí creo más de uno han intervenido y dijeron como empresa y a trabajar con ellos. Sí, me vale esta intervención, más bien muchas gracias por cederme este espacio y buenas noches con todos. Muchas gracias, licenciada, y también igual siempre predispuesto en poder trabajar articuladamente. Hemos tomado nota y seguramente es un punto importante también tomar en cuenta en fortalecer nuestro, ¿no?, el personal de Serenazgo. Bien, ¿alguna otra participación? Pedía por ahí Gerald, me parece. Sí, se me estaba pasando esta situación. Como manifestaba desde el inicio de la reunión, al parecer el presidente de la CODISEG, el señor alcalde, se encuentra en la ciudad de Lima haciendo el seguimiento al proyecto de seguridad ciudadano que se encuentra en el Ministerio del Interior. ¿A qué nivel de información tenemos acceso? De repente saber en qué situación se encuentra, porque hasta el año pasado ya se habían absuelto las observaciones que nos hacía el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, quisiéramos de repente algún alcance al respecto, para poder también, como ya tienen conocimiento, nos encontramos en este momento ya en la coordinación de las juntas vecinales a nivel provincial. Y de repente apalancar, ¿no?, de alguna manera estos proyectos para que se puedan viabilizar su ejecución, ¿no? Y de repente, si vamos a esperar que el Ministerio del Interior nos aprueben estos proyectos, van a pasar años y va a terminar la gestión y nosotros también, y a las finales el distrito va a quedar, va a perder con eso. Entonces, desde el espacio de donde nos encontremos, tratar de apoyar eso, ¿no? De repente, si es que
todavía hay una situación de falta de aprobación, de repente viabilizarlo por intermedio de la, del gobierno regional, ¿no? Quienes creo que tienen la capacidad y también sería cuestión de voluntad política de que puedan ejecutar estos proyectos en cuanto a seguridad ciudadana. Por otra parte, y para concluir, en la zona de Nace, en el mes de diciembre se hizo un depósito de montículos y desmonte de una obra. Se hicieron las gestiones para que sean retirados y se firmó un acta con el señor gerente municipal, con el señor Nicolás, para que notificaran a la empresa contratista que realizó dicha actividad para que hagan el retiro total de dicho desmonte en el plazo necesario. Sin embargo, a la fecha no tenemos respuesta alguna, ¿no? Afectando la situación del medio ambiente y también convirtiendo la zona de Enace, entre la avenida Enace, el estadio Cholo Sotil y el muro que cerca Epsasa, en una zona de riesgo, porque dicho desmonte imposibilita la visión desde cualquier punto. Por un lado tenemos la pared del estadio Cholo Sotil, por el otro lado la pared del Epsasa, y por otro lado el desmonte que han dejado ahí. Y como ya tenemos conocimiento de hechos que se han sucedido anteriormente en esa zona, es bastante peligrosa, ¿no? Gracias a Dios ya han habilitado la iluminación del alumbrado público y de alguna manera ha tratado de mitigar ese riesgo. Pero sin embargo, este desmonte sigue significando un riesgo para los transeúntes en esa zona, más aún cuando se desplazan en horas de la noche, ¿no? Entre jóvenes y cualquier persona que pueda transitar por ahí. Ese sería mi pedido, que puedan agendar esa situación o de repente canalizarlo por intermedio de la gerencia municipal a que se cumpla el acta firmada para el retiro de ese desmonte. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerald. Y antes de poder pasar a los acuerdos, bien, en primer punto, el tema de seguridad ciudadana, seguramente el presidente del CODISEC va a traernos alguna información más detallada, pero lo cierto es que está encaminado y, en verdad, ya nosotros en una reunión virtual con el Ministerio del Interior que hemos tenido, nos han mencionado de que ya está listo para el financiamiento. Y creo que si hay esa predisposición y era apoyarnos desde el espacio donde estés, seguramente tocar puertas al gobierno regional o la provincial para que ellos puedan de repente apoyarnos a poder de repente agilizar este tema en el Ministerio del Interior, sería de mucha importancia, porque de verdad necesitamos este proyecto y esperemos que cuanto más antes en este año podamos lograr y estar ejecutando. Pero lo cierto es que por este tema de la pandemia, ninguna municipalidad. San Juan está con lo mismo. San Juán ya tiene igual avanzado, subsanado sus dificultades, pero igual está ahí, ¿no? Pero yo creo que el tema de amistad, las relaciones, es muy importante y seguramente el señor alcalde, para la próxima reunión que tengamos, nos va a socializar y esperemos tener ya una respuesta más positiva y más certera en este tema. Segundo, el tema del depósito que se ha hecho del desmonte o estos montículos al frente de Seda. Bien, voy a coordinar de todas maneras con la gerencia municipal y si ha habido ese compromiso, recordarles que se haga el cumplimiento respectivo, ¿no? Entonces, a lo que compete a seguridad ciudadana, siempre también estamos dando nuestro patrullaje por esos sectores y por favor, gracias más bien por la acotación. Seguramente con el gerente me voy a reunir el día de mañana, ahí tengo anotado y a primera hora no sentarme en su despacho y decir todas estas cosas, y seguramente al mismo alcalde también hemos tomado estos acuerdos en CODISEC, ¿no? Entonces, muchas gracias por recordarnos y en todo caso ya habiendo participado todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana en esta presente reunión y también habiendo ya sacado una conclusión de que la gran mayoría de los participantes del CODISEC han mencionado que tenemos problemas en el comercio ambulatorio, ¿no? Que eso tiene que ser un acuerdo, ¿no? Entonces, el primer acuerdo sería, bueno, les voy a leer, por favor, rápidamente, operativo al comercio ambulatorio en las principales arterias del distrito Carmen Alto, ¿no? Como lo han mencionado
en Arcos Udajaza, aquí por la Avenida Libertadores, ¿no? Siempre tomando lo que ha mencionado también el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Entonces, pero sí también tenemos que ordenar este tema. El segundo acuerdo que hemos llegado es el operativo a transporte público y la capacitación a los gerentes de transporte acerca de la nueva normativa para el cumplimiento respectivo, ¿no? Que se ha también pedido por ese tema de que hay aglomeración, no respetan los protocolos, están ahí no respetando los aforos. Entonces creo que lo importante convocarlos a los gerentes de transporte, en la cual voy a invitar, ¿no? Como lo ha mencionado el presidente del Frente de Defensa y algunas autoridades representativas de nuestro distrito para que puedan apoyarnos en este tema, ¿no? Entonces, el tercer acuerdo, lo he mencionado, fortalecer y reactivar las juntas vecinales para seguir trabajando este tema, ¿no? Entonces, y operativas en los diferentes rubros que tenemos que seguir trabajando en este tema. Voy a también pedir a nuestros demás autoridades que, por ejemplo, en clase, en otros temas, vamos a tener charlas y seguir apoyándonos, como nos han mencionado, o nos han dotado del psicólogo David, que ha participado en diferentes reuniones. Entonces seguramente vamos a estar convocando a las organizaciones para estos temas y pedir, seguramente vamos a cursar los documentos respectivos, ¿no? Entonces, esos serían los cuatro acuerdos concretos, señores miembros del CODISEC. No sé si hay algo más, por favor, para poder de repente cerrar la presente reunión. Licenciado, discúlpeme, también mencionaron los integrantes del CODISEC acerca del maltrato que perciben, ¿no?, los pasajeros en medios de transportes, para lo cual también pedían de que se realice una charla, ¿no?, frente a ese tema, y también indicarles de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuenta con un material que es denominado convivencia saludable aún en pandemias de COVID, y también lo que es pautas para el buen trato, ¿no? Entonces, de repente podríamos también capacitarlos en estos temas a todo el personal de transportes, ¿no?, mediante las gerencias. Bien, sí, licenciada, gracias. Justamente acá ponía en el segundo acuerdo operativo a transporte público y capacitación, ¿no? En la cual seguramente vamos a convocarlos, como al presidente de Frente Defensa, a usted, a su persona, a la comisaría, para poder reunirnos con los gerentes y sobre todo los responsables de transporte público para tener una reunión ampliada y invitarlos a su persona, ¿no? Entonces, estamos gustosos de poder participar y articular los trabajos en los diferentes aspectos. Muchas gracias, licenciada. Bien, en todo caso, no habiendo más participación y con los acuerdos ya establecidos, solo me quedan agradecerles a cada uno de ustedes y siempre, de verdad, mencionando, exhortándolos a todos y cada uno de ustedes que se cuiden, cuiden a su familia. Creo que vivimos en una situación de emergencia muy crítica y sobre todo, ¿no?, este enemigo oculto que sigue azotando vidas. En ese sentido, yo voy a pedir y exhortar a todos nuestros miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, y seguramente para los acuerdos que hemos tomado voy a cursar los documentos respectivos. En ese sentido, agradecer a cada uno de ustedes y anticipado, ¿no?, este 1 de mayo, Día del Trabajador, que es a nivel mundial y a nivel que es un momento para poder reflexionar y de cómo estamos siendo, ¿no? Desde nuestros espacios hacemos una labor un feliz día del trabajo, aunque en estas circunstancias no debemos perder el optimismo y seguir adelante y cuidándonos, cuidando a la familia, cuidando a nuestra sociedad y cuidándonos a nosotros mismos. Muchas gracias. En nombre de nuestro señor alcalde, el abogado Jesús Luis Ayau y León, como presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, y con las mil disculpas que él no ha estado presente, pero ya tengo anotado todo para poder socializarlo a primera hora. Estaré anotando el cumplimiento que ustedes han pedido. Y muy buenas tardes, un abrazo a cada uno de ustedes. Buenas tardes también a nombre del Centro de Emergencia Mujer, Comisaría de Carmen Alto. Agradecerles, darles la bienvenida a los nuevos integrantes que nos acompañan. Y que tengan un buen día, el Día del Trabajador. Un abrazo. Gracias. Muy buenas tardes con todos y que tengan
Un feliz día de trabajo. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Desearles lo mejor, a seguir cuidándonos respecto a esta pandemia. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Gracias a todos y que el día primero pues pase un feliz día del trabajador y siempre exhortando a un trabajo en equipo. Gracias. Buenas tardes y feliz día del trabajador.